con sus amigas arriba. Tu papá la disco y a nadie le ríe. Ok, la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¡Aló! Felicidades. Este año las navidades llegaron temprano y tú puedes celebrarlo a mitad de precio. Para participar, marque el 1 ahora. Suscríbete al Club Bypass El Pavo y recibe tu arbolito de Navidad a mitad de precio. Las bolas para el palo con 20% de descuento. Oiga, oiga, aló, aló. Después del tono, simplemente diga su forma de pago. Se aceptan Visa, Mastercard, American Express, PayPal, Cash App. Caramba, pero ¿qué voy a estar pagando yo si yo no me he ganado nada así realmente? Pues yo no he jugado nada. Felicidades. Usted ha indicado que se quiere suscribir al Club Bypass El Pavo. Oiga. Aproveche y compre el palo hoy y le regalamos las bolas. Oiga, yo no me estoy suscribiendo nada, ¿no? Excelente. Soy yo. Felicidades. Por 5 pagos de $49.99 activas tu membresía ahora. Caramba, pero pues imagínate tú esto. ¿Qué palo? Mira, dicen que me gané. Pero no entiendo, yo no jugué nada. ¿Tú has jugado algo? Esto no es un juego, es una gran oferta. Marque el 1 para participar. Para cancelar, marque el 2. Usted ha indicado que quiere 2 suscripciones. ¡Felicidades! Here we go. ¡Aló! ¡Felicidades! Este año las navidades llegaron temprano y tú puedes celebrarlo a mitad de precio. Coño, ya le dije que no me llamen más, que no quiero hablar más. Usted ha indicado que quiere 17 membresías. No. Para confirmar, marque el 1. Quiero hablar con alguien, quiero que me pases a alguien. Quiero hablar con una operadora. Bypass El Pavo, feliz Navidad. ¿En cómo lo puedo asistir? Ajá, que me están llamando, me están diciendo que me gané esto, me gané aquello, me gané. ¡Felicidades! Lo otro, que yo no he concursado en nada. Wow, qué dichoso eres, yo nunca me he ganado nada. No. Muchas felicidades. No, chica, pero es que yo no me he ganado nada porque no he participado en nada. ¿Tú pero usted no acaba de decir que usted se ganó algo? Que me están diciendo desde allá, desde el otro lado de la línea, pero yo no estaba llamando para ninguna parte. ¿Qué se ganó? Felicidades. No, no, pero es que no puede ser porque yo no he participado en nada, por lo tanto no me he ganado nada. Señor, si usted no le interesa, simplemente cuelgue y automáticamente le cobrarán los 5 pagos de $49.99. ¿Qué? Va a ser deducido de su cuenta de teléfono. Oh no. He hung up right away. Aló. Sí, señor, se desconectó la línea. Si usted me da su dirección, le puedo. Coño, van a seguir con el mismo guanajo, por Dios. Van no, a seguir con la misma cuestión. No, si no, yo no he participado en no, señor, no, no, en nada. El guanajo ya lo pasamos. Nos olvidamos del guanajo, bypass el guanajo y nos fuimos directamente al lechón. Deme simplemente una dirección donde enviarle las bolas, por favor. Bueno, las bolas las invitas a enviar para. Porque yo de verdad que sinceramente yo no he comprado bolas, en ninguna bola. La única le estamos bola regalando las bolas. Usted compró el arbolito de Navidad y le estamos regalando las bolas. 5 pagos de $49.99. Usted compra el palo y le regalamos no, las mismo, bolas. Imagínate tú, voy a gastar yo ese realero. No, 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 si yo no lo tengo para gastar. Pero señor, no son las bolas, son un obsequio, un regalo. No, pero esto no es una... Pero por Dios, pero señor, tú pero no se ponga así. ¿Cuándo fue la última vez que usted le regalaron unas bolas? Bueno, imagínate, no, no, si las únicas bolas que tengo son las mías. Papi, te saluda Enrique Santos, esto es una clavada telefónica, es una broma. Dígame la dirección para enviarle las bolas. Imagínate. Feliz Navidad. Feliz Navidad, mi chiquito. ¡Bravo! Se de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. That's right, baby. Somos el programa que ya encendió las navidades en la mañana con 15 canciones o más en cada hora. DJ Extreme por la mezcla fuego. Bolita, papi. Arrancando con música de Sech junto a Daddy Yankee, J Balvin, Farruko, La Rosalía. Hey, La Rosalía, saludos para ella. Este es el remix de relación, el remix, el remix. I love it. Turo 24-9. Número 1 para hits de hoy, good morning. Ahora todo cambió, no me puedo contener.
Escuchas a DJ Extreme mezclando en tu 94.9. Y si necesitas un abogado, llámame a mí, Alex Hanna, el abogado que tú necesitas. 305-883-7272, Miami. Llámame a mí. Buenos días, 6:51 minutos. Recuerda que tienes la oportunidad de ganarte $1,000 con dinero fácil. Próxima oportunidad de ganar es a las 7 de la mañana, right here, en tu 94.9. 50% las posibilidades de lluvia hoy jueves. Good morning. Gracias por la sintonía. ¿Sabes? Te voy a decir, Enrique, ¿a qué se debe esta lluvia? El huracán Eta, que ya se debilitó y que desgraciadamente dejó tantos daños en Nicaragua y en Honduras, va hacia el norte, ya está por la península de Yucatán, viene para acá. Así que desde hoy hasta la próxima semana, lo que vamos a tener es lluvias de esta tormenta que ya se ha debilitado. Pero sí, bastante lluvia para el sur de la Florida. Haciendo un tour por acá, entonces Levin Cava, hablamos con ella ayer, es la primera mujer electa a la alcaldía del condado Miami-Dade, y su primer día ayer, ni siquiera ha sido juramentada como alcaldesa, y ya está trabajando, y me encantó verla codo a codo con Francis Suárez repartiendo alimentos a los más necesitados en el día de ayer. Algo muy positivo de ver que se está llevando el alcalde de la ciudad de Miami con la alcaldesa electa del condado Miami-Dade. Sabemos que ha habido muchos problemas entre el alcalde Francis y el alcalde Jiménez, el condado y la ciudad, y en el medio nosotros los residentes, sí, del condado y de la ciudad, y que ha causado muchos dolores de cabeza verdaderamente ese problema, y todo pues debido al COVID-19. Dicho sea de paso, la Florida está reportando una tasa de positivos al COVID-19 más alta en 2 meses y medio. Es más, 70% de los condados en el estado de la Florida están demostrando ahora altos niveles alto moderado de community spread. So, sigan practicando la distancia social, sigan lavándose las manos, poniéndose las máscaras. Mucha gente se creyeron el cuento que después de las elecciones el COVID iba a desaparecer. Eso es mentira. El COVID es real, sigue igual de peligroso, igual de contagioso. No hay que tenerle miedo, pero así hay que tener respeto, guardar distancia, ponerse tapaboca y lavarse las manos. Gina, ¿sabes que los votantes en Cayo Hueso votaron antes de ayer, el martes, que las embarcaciones grandes, los cruceros, no pueden ir más a Cayo Hueso? Quieren limitar, votaron para limitar la cantidad de personas. Número uno, el Cayo Hueso vive del turismo. So, esto le va a hacer mucho daño a ellos. Pero número dos, si eres residente de ahí, te cansas también de no tener parking, de tener una cantidad de gente cada vez que vienen los cruceros que no pueden ni salir casi de tu casa o ir a comer a un restaurante sin hacer una reservación. Es un tsunami de personas que vienen y le ha molestado a los residentes de Key West. Y también esto equivale a la contaminación que pueden dejar estos cruceros en las playas, porque indiscutiblemente los cruceros que han dejado de navegar, se ha demostrado que están limpiando, o sea, el océano se ha limpiado gracias a que no hay tanto crucero últimamente. Pero hay que también reconocer que el ingreso mayor de Cayo Hueso viene siendo los turistas que van y gastan dinero y se compran su I visited Key West t-shirts, and they're going to see less of that because they voted because they don't want the big ships there, the cruise ships being there for that amount of time. It is 6:54. $1,000 para ti a continuación aquí en tu 94.9 con dinero fácil. Por divertirte, él es capaz de interpretarte el burrito sabanero con su colección de botellas de cerveza. Llegaron las Navidades al show de Enrique Santos. Ahorra más en tu seguro de auto con Estrella Insurance. Ofrecen el precio más bajo porque representa más compañías que nadie. Un seguro de calidad por menos. 1-888-511-7722 o visita estrellainsurance.com. Desde Estrella Insurance Traffic Center, tu tráfico. En Miami-Dade ahora se ha presentado un accidente en la I-95 rumbo sur después de la 112 Airport Expressway, así que mucha precaución al conducir. Soy Claudia Fernández con tu tránsito. Este reporte es patrocinado por O'Reilly Auto Parts. Ok, la clavada telefónica presentada por los abogados Henry Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¡Aló! Felicidades. Este año las Navidades llegaron temprano y tú puedes celebrarlo a mitad de precio. Para participar, marque el 1 ahora. Suscríbete al Club Bypass El Pavo y recibe tu arbolito de Navidad a mitad de precio. Las bolas
para el palo con 20% de descuento. Oiga, oiga, aló, aló. Después del tono, simplemente diga su forma de pago. Se aceptan Visa, Mastercard, American Express, PayPal, Cash App. Caramba, pero ¿qué voy a estar pagando yo si yo no me he ganado nada así realmente? Yo no he jugado nada. Felicidades. Usted ha indicado que se quiere suscribir al club Bypass el Pavo. Oiga. Aproveche y compre el palo hoy y le regalamos las bolas. Oiga, yo no me estoy suscribiendo nada, ¿lo? Excelente. Soy yo. Felicidades. Por 5 pagos de $49.99, activas tu membresía ahora. Caramba, pero bueno, pues imagínate tú esto. Qué palo. Mira, dicen que me gané. Pero no entiendo, yo no jugué nada. ¿Tú has jugado algo? Esto no es un juego, es una gran oferta. Marque el 1 para participar. Para cancelar, marque el 2. Usted ha indicado que quiere 2 suscripciones. ¡Felicidades! Here we go. ¡Aló! ¡Felicidades! Este año las navidades llegaron temprano y tú puedes celebrarlo a mitad de precio. Coño, ya le dije que no me llamen más, que no quiero hablar más. Usted ha indicado que quiere 17 membresías. Para confirmar, marque el 1. Quiero hablar con alguien, quiero que me pases a alguien. Quiero hablar con una operadora. Bypass el Pavo, feliz Navidad. ¿En cómo lo puedo asistir? Ajá, que me están llamando, me están diciendo que me gané esto, me gané aquello, me gané. ¡Felicidades! Lo otro, que no he concursado en nada. Wow, qué dichoso eres, yo nunca me he ganado nada. No. Muchas felicidades. No, chica, pero es que yo no me he ganado nada porque no he participado en nada. ¿Tú pero no usted no acaba de decir que usted se ganó algo? Que me están diciendo desde allá, desde el otro lado de la línea, pero yo no estaba llamando para ninguna parte. ¿Qué se ganó? Felicidades. No, pero es que no puede ser porque yo no he participado en nada, por lo tanto no me he ganado nada. Señor, si a usted no le interesa, simplemente cuelgue y automáticamente le cobrarán los 5 pagos de $49.99. Va a ser deducido de su cuenta de teléfono. ¡Oh, no! He hung up right away. ¿Aló? Sí, señor, se desconectó la línea. Si usted me da su dirección, le puedo... Coño, van a seguir con el mismo guanajo, por Dios. Van no, a seguir con la misma cuestión. No, si no, no he participado, no, señor, no he jugado nada. El guanajo ya lo pasamos. Nos olvidamos del guanajo. Bypass el guanajo y nos fuimos directamente al lechón. Deme simplemente una dirección donde enviarle las bolas, por favor. Bueno, las bolas las envías porque yo de verdad que sinceramente yo no he comprado bolas, en ninguna bola. La única le estamos regalando las bolas. Usted compró el arbolito de Navidad y le estamos regalando las bolas. 5 pagos de $49.99. Usted compra el palo y le regalamos las bolas. Imagínate tú, voy a gastar yo ese realero. No, si yo no lo tengo para gastar. Pero señor, no son las bolas, son un obsequio, un regalo. No, pero esto no es una... Pero por Dios, pero señor, tú a mí... pero no se ponga así. ¿Cuándo fue la última vez que usted le regalaron unas bolas? Bueno, imagínate, no, si las únicas bolas que tengo son las mías. Papi, te saluda Enrique Santos, esto es una clavada telefónica, es una broma. Dígame la dirección para enviarle las bolas. Ay, imagínate. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Enriquito. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Con puras mezclas. Mezclas. Llegó la mezcla Fuego. ¡Fuego! Con DJ Extreme. Se preparó. ¿Tú estás ready? Por divertirte, él es capaz de interpretarte el burrito sabanero con su colección de botellas de cerveza. Llegaron las navidades al show de Enrique Santos. Me y ahora, para los niños y grandes de todas las edades, para los flacos, para los gordos, para los LGBTQ, los latinos, los vecinos de los latinos, para los latines, blancos, negros, veganos, okay, para todo el mundo. En el show de Enrique Santos llega Santa. Santa's here, Santa's
¿Qué pasó, Extreme? ¿Cómo estás, Santa? ¿Qué hola, Cere? ¿Cómo estás? Bueno, Santa, de donde yo vengo se dice que es la que hay, pero está bien. También, cuando estoy en Puerto Rico, que es la que hay. Cuando estoy en Cuba, hola, que hola. Hay, papi. Cuando estoy en México, es que onda, güey. ¿Qué cuando onda? Cuando estoy en Venezuela, dímelo, chamito. Chamo, y cuando estoy en Nicaragua, dímelo, chavalito. ¡Epa, chamo! Santa, ¿te puedo...? ¿Ustedes se han portado bien o se han portado mal, Gina? Sí, no, muy bien. Yo te quería pedir si te puedo jalar la barba. ¿Te puedo no jalar la barba? Otra cosa. La barba, la bolsa. Quiero saber. Jálame la bolsa para acá y acércamela para repartir los juguetes. You want her to pull your sack? Yes. Está pesada esta. ¿Cuál es el teléfono? Ese es el remix. ¿Cuál es el teléfono, Enrique, para que los niños me llamen? Como no, Santa. 844 y es Enrique 844-937-3674. Santa, avanza. Muchas gracias. Avanza ya. No me apures, Nica. No me apuro. Están los niños esperando. Tú te has portado muy mal, Julito. Muy mal, oh, yeah. Sí, él sí. Vengo con una noticia muy importante. ¿Qué cosa, Santa? Pitbull me está ayudando en el conteo en Pennsylvania. Oh, ¿sí? Para ver quién salió como presidente. Pitbull te está ayudando a contar, no Pitbull. Me digas. Así es. A ver, Pitbull, ¿cómo va el conteo de los votos para la presidencia en Pennsylvania? 1, 2, 3, 4. Wow, mira para eso. Gracias, Pitbull, gracias. Y el Micha y Gilberto Santa Rosa me están ayudando en Nevada. Ahí está el Micha y Gilberto Santa Rosa con el conteo. Y 20 más. Son 20 más 4. Son 34. ¿Y quién está contando en Arizona y en Georgia, Santa? Bueno, Enriquito, te cuento que ahí me está ayudando un empleado de Norwegian Cruise Line. Wow. Un empleado de Norwegian. No está trabajando en los cruceros, porque no están saliendo debido al COVID, pero lo tengo contando en Arizona y Georgia. Escúchenlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Me voy a los teléfonos, para hablar con los niños. Los niños. Estoy contando el ritmo. Cállate, Felipe. Te llamo Felipe. Te llamas Felipe. Yo, Felipe, shut up. Me voy a los teléfonos para hablar con los niños. Aló, ¿quién habla? Hello. Aló. Hola, buenos días, ¿quién habla? Hola, Santa, Sandra. Sandra es una niña grande, ¿cómo estás, Sandra? Esa es la mamá de Santa, esa es la mamá, póngase los espejuelos. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo te gusta la mamá? Dirías. A ver, déjame hablar con tu hijo. Espérate. ¿Cómo no? Una pregunta, Santa. Si dime. Estás en Uruguay, ¿qué dirías? Porque fuiste a Puerto Rico y decís a Cere, y si estuvieras en Uruguay, ¿qué dirías? ¿Cómo no? Ahí en Uruguay saludo a todos los gauchos. Ay, Dios, pero ¿cómo? Bueno, los gauchos. Son de Uruguay, por supuesto. No, ¿qué pasa? ¿Me estás haciendo prueba? ¿Tienes dudas de que yo sea Santa? Pórtate bien, Sandra. Pórtate bien. Hola, Santa. Hola. A ver, ¿Kevin? ¿Eres tú, Kevin? Sí. Hola, Kevin, soy Santa. ¿Cuántos años tienes? 8. ¿Y te has portado bien este año, Kevin? Sí. Dime, ¿qué te gustaría esta Navidad? ¿Nada? Que se acabe el COVID. Que se acabe el COVID. Dios lo bendiga. Un aplauso para Kevin. Qué lindo. Óyeme, qué nice. Los niños llamando para que se acabe el COVID. Isn't that cool? It's beautiful. Uno pensando Kevin. En Ferrari, pensando en bolsas Hermes y todas esas, y el niño ese pensando... Ese es un niño grande que me pidió otro Ferrari, es Anuel AA. El otro día me escribió una carta muy larga. Y que tiene unos que diamantes compre, y dinero. Más bling bling. Pero ¿hasta cuándo? Tiene mucho bling bling. Kevin, yeah. Merry Christmas y que Dios te bendiga.
and keep being a good boy. Y saludos a todos los uruguayos. Me voy a la siguiente llamada. Buenos días, Gretel. Good morning. Como Hansel y Gretel. ¿Cómo estás, Gretel? Yo soy Santa Claus. ¿De dónde eres? Buenos días, bien, gracias. ¿De dónde eres, Gretel? De Cuba. Aceite, agua. Oye, este Santa se la sabe todas. Déjame hablar con tu hija. Hola, Gretel. Hola. Hola, Gretel. ¿Cuántos años tienes? 7. 7 añitos. ¿Y te ha... 6 o 7? No te... Ya se quita la edad, ya se quita la edad. Estás peor que el conteo presidencial. Tu hermana tiene 6. Ah, 6. Mi hermana tiene 6. Ah, nice. Oh, tu hermana tiene 6. ¿Cómo se llama ella? Grady. Grady, sí. Qué rico es el gravy encima de, del Grady, meatloaf. Grady. Not gravy, it's Grady. Ah, Grady. Perdón, estaba yo pensando en comida. Saludos para Grady, hambre, de 6 años, y Gretel, que siempre tengo hambre, y Gretel de 7 añitos. Gretel, ¿te has portado bien este año? Sí. ¿Y qué vuelta entonces? Dime, ¿qué te gustaría para esta crisma? ¿Qué es eso? ¿Qué vuelta qué es? Este está... ¡Cállense! Yo no. Déjame hablar con Gretel. Molleta. Oye, pónganse de acuerdo. Barbie House. Ajá. Barbie House. Aquí estoy anotando. The House. Barbie House. Barbie House. Pero espérate, ¿tu hermana se llama Grady o Barbie? No entiendo. No, que quiere una casa de Barbie. Ah, es que tengo problemas con el oído. Gretel. Ok, ¿Gretel quiere el Barbie House? Sí. Ok, te vas a tener que conformar con un efficiency este año. La cosa está en candela. Barbie House para Gretel está muy bien. Y para tu hermanita Grady, de 6 años, ¿qué quiere ella? Teddy Bear. Teddy Bear. ¿Qué dijo? I don't care. ¿Qué dijo? Ah, Obamacare. No te preocupes. Creo que el Obamacare se queda porque aparentemente Biden va a ganar. Y va a perder Trump. So, el Obamacare se queda. Okay. Mr. Santa Claus, ella no dijo Obamacare, dijo Teddy Bear. Ay, perdón, qué pena. Teddy Bear. Ok, un osito, un peluche, un osito. Para Grady y un Barbie House Efficiency para Gretel. ¿Correcto? Efficiency. Sí. Ella no dijo efficiency, dijo una casa. Usted le tiene que dar lo que ella quiere. Pero las casas están muy caras. Ella quiere un Trumpy Bear. Yish, y yo también quiero vivir en Mar-a-Lago. Pero la cosa está fastidiada. Hay que aceptarlo. Gretel y Grady, pórtense bien, ¿ok? Santa Claus las quiere a las dos. Besitos. Ok, pásame a tu mamá otra vez. No se vacile a la mamá. Cuidado que ayer se puso muy fresco. No quiso hablar contigo. Tiene miedo, Santa Claus, te tienen miedo. Esta se portó mal, no quiso ni hablar contigo. Merry Christmas. Cuídense. Mañana regreso. Mañana regreso a la misma hora. Hasta mañana. 7:15 hora del este. Aquí lo tengo en el GPS y mi calendario para aterrizar aquí en el show de Enrique Santos para hablar con todos los chamacos. Merry Christmas. Bye, Santa. Stream. Me puedes poner una música de un conejo que se ha portado muy mal este año, pero tiene música muy buena. ¿De un conejo? Bad Bunny. ¿Sí? Bad Bunny. Ah, mira. Ah, ¿tú dices La Santa? Sí, La Santa es la canción. Bad Bunny con Daddy Yankee. Buenos días. La Santa es la novia de Santa. Gracias, Santa. Yo no era una santa, ni yo soy un santo. Cuando tu amigo quiere que sea malo, quiere que sea malo. Gracias por la sintonía. Yes. Escuchas Enrique Santos, el show que ya encendió las navidades en las mañanas. 15 canciones o más en cada hora. Happy Thursday, everybody. Oye, Santa Claus cometió un error. Él llega todos los días a las 7:15 y 8:15 hora del este. Te digo. Lo que se confundió porque está muy busy. Está con los duendes trabajando, tú sabes. Con todos los regalos. Haciendo los juguetes, todas estas listas. Y ahora que lo pusiste a trabajar más temprano de lo habitual.
Right, y no solamente eso, que está practicando distanciamiento social, él y todos los duendes también, y lavándose las manos, los tapabocas. So it slowed the factory down a little bit. But, so Santa will be back en una hora, a las 8:15 hora del este. Yay! Regresa Santa aquí al show de Enrique Santos para que todos los chamacos puedan hablar con él. Y se nos fue un disclaimer porque alguna parte del segmento de Santa tiene que ir este anuncio. Mira, las expresiones regalo y otras estupideces que los chavalitos pueden escuchar en este espacio son con fines de entretenimiento y no constituyen un compromiso legal. Yeah. En otras palabras, si quieres demandar, te me vas para la bergamota, es una buena fruta. Okay. 8:15, Santa is back aquí en el programa para que los chamacos puedan hablar con él. Buenos días, good morning, feliz amanecer. Georgia, Pennsylvania, Nevada, Arizona, siguen contando los votos. Hay que tener paciencia. Pronto, quizás hoy o mañana, ya vamos a saber quién fue electo presidente de los Estados Unidos. Ya el voto popular se le fue y un número histórico a Joe Biden, con más de 72 millones de votos populares. La cifra más grande que ha recibido ni cualquier candidato, de todos los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Así es. Ha recibido la mayor cantidad de votos, el voto popular, con 72 millones de votos and counting. Okay, I think, is this going too far or is this okay? Delta, la aerolínea Delta. Cuenta. Está quitando, Gina, de los vuelos. Tú sabes que cuando tú te montas en el avión te dicen damas y caballeros, te hacen el anuncio, ladies and gentlemen, damas y caballeros. Quieren eliminar la frase damas y caballeros. ¿Te parece esto ridículo o correcto para no ofender a nadie? ¿Hay alguien que está escuchando que se ha ofendido cuando se han montado un avión y te dicen damas y caballeros, por favor, abróchense los cinturones, estamos al punto de despegar? ¿Eso te ofende a ti? Yeah. 844, no, yes, Enrique, 844-937-3674. Que se pare un patán y que grite, yo no soy ningún caballero, a mí no me digas caballero. O sea, no entiendo, por favor. So, ladies and gentlemen will be replaced with a gender neutral, non-offensive greeting. Entonces, ¿cómo se le dice? Se dice, people, gente. Hola a siéntense. Todos. People. Sí. EasyJet, Japan Airlines, Air Canada have already taken steps to make their greetings more inclusive, and now Delta joins the ranks. So Delta se está uniendo a otras aerolíneas como Japan, EasyJet y también Air Canada, donde están diciendo a la gente, everyone, atención todos, en vez de decir damas y caballeros. ¿Esto lo ves bien o te parece ridículo? 844 y es Enrique, también puedes opinar en la línea de texto 23813. 844-937-3674. Llama. 844-937-3674. Y canta pa' que se te pegue. What do you think, Extreme? What do you think about this? Yo creo que deberían no enfocarse tanto en eso y enfocarse un poco más en estos videos que yo he visto donde esos primeros mensajes los hacen como tipo comedia. Como porque todo el mundo siempre se monta un avión en yes, I get it, it's something serious, you know what I'm saying, está tantos pasajeros en un como dicen alguna gente, en the speeding bullet, because, you know, obviously if something goes wrong, pero han habido estos mensajes que meten donde están haciendo comedia, que si el capitán decide convertir este avión en un crucero, abajo de los asientos tiene, y hacen, you know, they try to make a little, you know, a little bit feel better. Pero yeah. Por decir damas y caballeros, yeah, para mí es la cosa más estúpida que yo he escuchado en mi vida. A mí me encanta cuando se refleja la personalidad del capitán o de las azafatas, and they have fun with it, claro, they enjoy it, because it's very edgy. Mucha gente se pone nervioso a la hora de volar y eso ayuda a calmar un poco esos ánimos y esa ansiedad. Pero en particularmente ese chiste que hiciste, imagínate que tú tengas miedo de montarte un avión, de que el avión se va a caer o estás volando por primera vez. Hay algunas personas que simplemente se ponen bien nerviosos, sí, a la hora de volar. Y entonces dije, a la hora de votar. De votar, no tiene, estamos nerviosos. Las elecciones no tienen mal. A la hora de volar. Entonces que te digan, bueno, debajo, lo que acabas de decir, debajo de tu asiento, el asiento se puede convertir en un salvavidas por si acaso el piloto quiera convertir el avión en un submarino. Es like, se va a caer. ¿Por qué dijo eso? No, crucero. At least the cruise ships float. Lo que pasa también, y Harold puede confirmar esto, que trabajó tantos años con aviones, que supuestamente volar viene siendo la manera más, ¿cómo es? Safe. Cercana. Segura. Ajá. La manera más segura de viajar, hasta el día de hoy, creo. No, así no lo sigue siéndolo. Porque lo que pasa es que cuando choca un avión, el mundo entero lo sabe. ¿Y qué frecuente pasa eso? Maybe una o dos veces al año. ¿Cuánta gente no choca? Ahora mismo acaba de chocar a alguien.
en un carro. So, sí. El transporte aéreo sigue siendo la manera más segura de llegar a un punto A a punto B. Okay, but let's get back to the topic. Does it bother you when to get on a plane and if they say, ladies and gentlemen? I never even went through my mind. O sea, nunca en mi vida pensé. But it's not going to bother you. It's not going to bother you if you're a female or male. It's going to bother you if you have, let's say, you have a transgender. Exactly. And you are absolutely right. Por eso no quiero ofender a nadie, pero a mí personalmente no me ofende que digan damas y caballeros. ¿Hay alguien escuchando que sí se ofenden o sí se molestan si le dicen damas y caballeros, ladies and gentlemen? 844 Yes Enrique, ahí está Tito. Buenos días, Tito. Y no es el Bambino, ¿no? No. O Trinidad. No, Bambino, no. Pues Tito Bambino ahora dicen el muñeco, tú sabes, pues se ha puesto como un modelo ahora. Oye, oh, yeah. Muñequito. Se ve viejo okay, candidato. No. Yo no sé por qué se ha visto un muñeco. Parece un muñeco lleno de esteroides. No. Ay, diablo. Oye, pero yo creo que tú no lo has visto porque Tito el Bambino parece un Barbie doll. Ese tipo no envejece. Es como Daddy Yankee también. Él no envejece. No envejece. Ni crece tampoco. Sí, si tú lo ves seca en H3, parece que, ¿cómo se llama? Le metieron botox por toda la cara. Está suavecito, suavecito. Yeah. All right. Bueno, dale, Tito. Dale. Vamos lo que va. Oye, el problema es que hoy día tú no puedes decir ni señor ni señora, porque cuando vayas a decir señor y señora, a lo mejor la que es señora es un señor y ese ya se ofende. Tú sabes, hay un cuento que dice, ya no puedes decir nada, hoy día no puedes decir nada. Hoy día mejor quédate callado y decir buenos días, más nada. Porque le dices algo a alguien y te dice, no, pero yo el otro día vi un niñito y tenía el pelo largo y le digo a la señora. Señora, qué niña más linda. Dice, no, es un varón. So, imagínate. Yeah. Es un relajo. Pero ¿sabes qué? Pero existe una palabra y lo acabas de decir. Perdóname. Perdón. Y la gente también, o sea, la gente tampoco. Una cosa, la gente está fuera de control. Número dos, la gente no saben pedir perdón. No saben disculparse. Y es ser caballeroso, es ser un buen ser humano y tener morales y ser una persona respetuosa. Todo el mundo tiene el derecho de equivocarse. También viene el problema también a la gente que tienen un nombre que Alexis, por ejemplo, o Alex, puede ser un nombre de un varón o de una niña o de Michelle también. No hay por qué ofenderse. También hay gente que tiene la voz más más suave, gruesa. Más gruesa también. Algunas mujeres que tienen una voz muy gruesa la confunden por hombres y viceversa. 844-937-3674. Ahí está Maribel. Good morning, Maribel. Good morning, Enrique. How are you? Very good, baby. I'm ecstatic that I got through to you. I'm sorry, I don't speak my Spanish that clear, but I love, love, love listening to you guys in the morning. I just made the switch like a year ago, and I am in love with your station. I'm in love with you, all of you. You are the most neutral person. Thank you. I just enjoy all your topics and your opinions, and I just really, really, really appreciate your station. So wow. I want to thank you for that. Well, you have no idea how much I appreciate that you're listening to us. Gracias, Maribel, por esas lindas palabras. So does it, Maribel, does it bother you that they... My thing is about the people getting offended. No, it doesn't bother me. Right. It's actually offensive that people are getting offended for such ridiculous matters. We're allowing people to get the better of us. It feels like everybody just wants a reason to argue and to be right all the time. And people have to understand that, you know, you're not always going to be right. Your opinion is not always the only opinion out there. So you have to be like... To me, when you use ma'am and sir and, you know, ladies and gentlemen, that's being respectful. I mean, what do they expect? They expect, okay, assholes, take a seat. I mean, wouldn't that be offensive? I think that would be way more offensive than sir or ma'am. I mean, I don't understand. And my thing is like, if that's not a way of showing respect, I mean, how else do you want to be called by? I don't know. I'm just, these people are like, I'm livid. I don't understand why everybody gets offended for everything nowadays. And it's just so stupid to me. But I'm with you, Maribel. Thank you. Excited that I got through. I'm glad that I listened to you. Gracias. A nice, pure voice to hear on the radio. And you know, I may not agree with some things you say, but I love the way you word things. And you allow people to speak and to speak their mind. And just
keep doing what you guys are doing because you all are amazing. Thank you, Maribel. Thank you. Muchas gracias por esas lindas palabras. Para aquellos que no hablan inglés, Maribel básicamente dijo que Harold Valenzuela es un sex symbol. No, she did. No, no digas eso, bro. ¿Qué te pasa? Yeah, she did. She said. Óyeme, pero ahora que lo pienso bien, ¿cuántos de nosotros, yo creo que, sí, lo estoy pensando súper bien, gracias, Julio. ¿Cuántos de nosotros nos montamos en aviones y nos ponemos audífonos de noise cancellation desde el momento que nos sentamos? Yes. Y muchas veces ni prestamos atención a esa cuestión. Ya se llama antisocial. Pero, listen, it's actually dangerous, porque si hay una emergencia en el vuelo, yep, tú no estás escuchando lo que está pasando. It's pero, like riding a bike with headphones. Yeah, Jenny Sell, buenos días. That's illegal, me, by the way, yeah. Or people that drive también with headphones on. Mm-hmm. Jenny Sell, buenos días. Yenisel going once, twice, three Yenisel, times. Yenisel, se fue Yenisel. Ah, Yenisel, pero mira, rápidamente, lo que va a pasar es que ahora las aerolíneas van a poner hello, my name is fulanito de tal, y a todo el mundo, hola José, hola Juan, hola Enrique. Y ya se acabó, ladies and gentlemen. Mi mamá opinando por aquí, ¿cómo le van a llamar a la gente? Humanos, atención humanos. Humanos. Attention humans. That alien might get offended though. The text line 23813, están opinando por acá. We are born male or female, that you want to change your gender afterwards, that's your choice. But ladies and gentlemen, is the correct and formal way of calling out everyone because that is what we are, ladies and gentlemen. If you have changed your gender or feel that you are no longer a lady or a gentleman, then stand up and they see a gentleman, and if you were born a lady, they'll see a lady. Either way, you are a lady or you are a gentleman. Good point. I mean, you identify yourself with something. Whether you identify yourself as a woman or identify yourself as a man. Yeah. Después está este otro movimiento que algunas personas deciden cuando nacen el acta de nacimiento, no le ponen un sexo al baby, le ponen un ex. Que ya eso es lo que estás haciendo. O sea, la cantidad, el porcentaje de las personas que tienen ese tipo de gender identity issues es más bajito que la mayoría de la población. Entonces se deberían de guiar por la mayoría sin ignorar la minoría y lo que tienen esa situación. Se les reconoce y se les respeta ya cuando tengan edad y se puedan elegir. Pero yo creo, en mi opinión, es que cuando on the birth certificate, si tiene órganos masculinos, se le pone male sex organ, and if it has female, you know, you put female. Later on, cuando se desarrolla ese ser humano, si tiene diferentes sentimientos, se hacen los cambios. Pero no bring up a possible problem that maybe isn't a problem, or not a problem, an issue, it's then, right when the baby is born, you know what I mean? All right, sigo opinando en las redes sociales, Instagram and Facebook, Enrique Santos. On the text line 23813, la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. Ya nosotros aquí activamos las navidades. Imagínate que estamos llamando a un señor y le estamos ofreciendo las navidades a mitad de precio. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¡Aló! Felicidades. Este año las navidades llegaron temprano y tú puedes celebrarlo a mitad de precio. Para participar, marque el 1 ahora. Suscríbete al Club Bypass El Pavo y recibe tu arbolito de Navidad a mitad de precio. Las bolas para el palo con 20% de descuento. Oiga, aló, aló. Después del tono, simplemente diga su forma de pago. Se aceptan Visa, Mastercard, American Express, PayPal, Cash App. Caramba, pero ¿qué voy a estar pagando yo si yo no me he ganado nada? Si realmente, yo no he jugado nada. Felicidades. Usted ha indicado que se quiere suscribir al Club Bypass El Pavo. ¿Qué? Aproveche y compre el palo hoy y le regalamos las bolas. Oiga, yo no me estoy suscribiendo nada, ¿lo? Excelente. Soy yo. Felicidades. Por 5 pagos de $49.99, activas tu membresía ahora. Caramba, pero pues imagínate tú esto. ¿Qué palo? Mira, dicen que me gané. Pero no entiendo, yo no jugué nada. ¿Tú has jugado algo? Esto no es un juego, es una gran oferta. Marque el 1 para participar. Para cancelar, marque el 2. Usted ha indicado que quiere 2 suscripciones. ¡Felicidades! Here we go. ¡Aló! ¡Felicidades! Este año las navidades llegaron temprano y tú puedes celebrarlo a mitad de precio. Coño, ya le dije que no me llamen más, que no quiero hablar más. Usted ha indicado que quiere 17 membresías. No. Para confirmar, marque el 1. Quiero hablar con alguien, quiero que me pases a alguien. Quiero hablar con una operadora.
Bypass el pavo, feliz Navidad. ¿En cómo lo puedo asistir? Ajá, que me están llamando, me están diciendo que me gané esto, me gané aquello, me gané. ¡Felicidades! Lo otro, no he cursado en nada. ¡Wow, qué dichoso eres! Yo nunca me he ganado nada. No. Muchas felicidades. No, chica, pero es que yo no me he ganado nada porque no he participado en nada. ¿Tú pero no usted no acaba de decir que usted se ganó algo? Que me están diciendo desde allá, desde el otro lado de la línea, pero yo no estaba llamando para ninguna parte. ¿Qué se ganó? ¡Felicidades! No, no, pero es que no puede ser porque yo no he participado en nada, por lo tanto no me he ganado nada. Señor, si usted no le interesa, simplemente cuelgue y automáticamente le cobrarán los 5 pagos de $49.99. ¿Qué? Va a ser deducido de su cuenta de teléfono. ¡Oh, no! He hung up right away. ¿Aló? Sí, señor, se desconectó la línea. Sí, usted me da su dirección, le puedo. Coño, van a seguir con el mismo guanajo, por Dios. Van no, a seguir con la misma cuestión. No, no, he participado en nada. El guanajo ya lo pasamos. Nos olvidamos del guanajo. Bypass el guanajo y nos fuimos directamente al lechón. Deme simplemente una dirección donde enviarle las bolas, por favor. Bueno, las bolas las enviarás en día porque yo de verdad que sinceramente yo no he comprado bolas, en ninguna bola. La única le estamos bola regalando las bolas. Usted compró el arbolito de Navidad y le estamos regalando las bolas. 5 pagos de $49.99. Usted compra el palo y le regalamos las bolas. Imagínate tú, voy a gastar yo ese realero. No, 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 si yo no lo tengo para gastar. Pero señor, no son las bolas, son un obsequio, un regalo. No, pero esto no es una... Pero por Dios, pero señor, pero no se ponga así. ¿Cuándo fue la última vez que usted le regalaron unas bolas? Bueno, imagínate, no, no, si las únicas bolas que tengo son las mías. Papi, te saludo Enrique Santos, esto es una clavada telefónica, es una broma. Dígame la dirección para enviarle las bolas. Ay, qué imagínate. No, feliz Navidad. No, feliz Navidad, mi chiquito. ¡Bravo! Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música con puras mezclas. Mezclas. Llegó la mezcla Fuego. Fuego con DJ Extreme. Te la sube y no se te va a bajar. ¡Vamos! La alegría navideña. ¡Felicidades! Llegaron las navidades al show de Enrique Santos. Hacer ha ayudado a 17.030 estudiantes a llegar a lugares que nunca se imaginaron desde el año 1985, otorgando más de $31.5 millones en becas. Este año las cosas han cambiado y estamos dispuestos a hacer más y ayudar a los estudiantes hispanos a hacer más también. McDonald's está dando $500,000 en becas este año. Gánate una beca de hasta $100,000. Para más información sobre la beca nacional Hacer de McDonald's, visita mcdonalds.com/hacer. Aplica antes del 3 de febrero. Cásate conmigo. All right, here we go con la clavada telefónica presentada por los abogados Henry Pintaluga. Si te hace falta un abogado, visita bufete.com. ¡Bravo! Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Aló? Felicidades. Este año las navidades llegaron temprano y tú puedes celebrarlo a mitad de precio. Para participar, marque el 1 ahora. Suscríbete al Club Bypass el Pavo y recibe tu arbolito de Navidad a mitad de precio. Las bolas para el palo con 20% de descuento. Oiga, oiga, aló, aló. Después del tono, simplemente diga su forma de pago. Se aceptan Visa, Mastercard, American Express, PayPal, Cash App. Caramba, pero ¿qué voy a estar pagando yo si yo no me he ganado nada? Si realmente, pues yo no he jugado nada. Felicidades. Usted ha indicado que se quiere suscribir al Club Bypass el Pavo. Oiga. Aproveche y compre el palo hoy y le regalamos las bolas. Oiga, yo no me estoy suscribiendo nada, ¿lo? Excelente. Soy yo. Felicidades. Por 5 pagos de $49.99, activas tu membresía ahora. Caramba, pero pues imagínate tú esto. Qué palo. Mira, dicen que me gané. Pero no entiendo, yo no he ganado. ¿Tú has jugado algo? Esto no es un juego, es una gran oferta. Marque el 1 para participar. Para cancelar, marque el 2. Usted ha indicado que quiere 2 suscripciones. ¡Felicidades! Here we go, here we go.
Aló. Felicidades. Este año las Navidades llegaron temprano y tú puedes celebrarlo a mitad de precio. Coño, ya le dije que no me llamen más, que no quiero hablar más. Usted ha indicado que quiere 17 membresías. No. Para confirmar, marque el 1. Quiero hablar con alguien, quiero que me pases a alguien. Quiero hablar con una operadora. Bypass el pavo, feliz Navidad. ¿En cómo lo puedo asistir? Ajá, que me están llamando, me están diciendo que me gané esto, me gané aquello, me gané. ¡Felicidades! Otro, no he concursado en nada. ¡Wow, qué dichoso eres! Yo nunca me he ganado nada. No. Muchas felicidades. No, chica, pero es que yo no me he ganado nada porque no he participado en nada. Tú ¿pero no usted no acaba de decir que usted se ganó algo? Que me están diciendo desde allá, desde el otro lado de la línea, pero yo no estaba llamando para ninguna parte. ¿Qué se ganó? ¡Felicidades! No, no, pero es que no puede ser porque yo no he participado en nada, por lo tanto no me he ganado nada. Señor, si a usted no le interesa, simplemente cuelgue y automáticamente le cobrarán los 5 pagos de $49.99. ¿Qué? Va a ser deducido de su cuenta de teléfono. ¡Oh, no! ¡Aló! Sí, señor, se desconectó la línea, sí. Usted me da su dirección, le puedo... Coño, van a seguir con el mismo guanajo, por Dios. Van no, a seguir con la misma cuestión. No, si no, he participado, no he jugado en nada. El guanajo ya lo pasamos. Nos olvidamos del guanajo, bypass el guanajo y nos fuimos directamente al lechón. Deme simplemente una dirección donde enviarle las bolas, por favor. Bueno, las bolas las vas a enviar porque yo de verdad que sinceramente yo no he comprado bolas, en ninguna bola. La única le estamos regalando las bolas. Usted compró el arbolito de Navidad y le estamos regalando las bolas. 5 pagos de $49.99. Usted compra el palo y le regalamos las bolas. Imagínate tú, voy a gastar yo ese realero. No, si yo no lo tengo para gastar. Pero señor, no son las bolas, son un obsequio, un regalo. No, pero esto no es una... Pero por Dios, pero señor, pero no se ponga así. ¿Cuándo fue la última vez que usted le regalaron unas bolas? Bueno, imagínate, no, si las únicas bolas que tengo son las mías. Papi, te saluda Enrique Santos, esto es una clavada telefónica, es una broma. Dígame la dirección para enviarle las bolas. Ay, imagínate. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Enriquito. De la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Yeah. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música con puras mezclas. Llegó la mezcla Fuego. Fuego con DJ Extreme. Ella está soltera. Yo quiero acabar. Este es el programa que va a romper el récord mundial de la decoración navideña por más tiempo. Desde noviembre hasta enero llegaron las navidades al show de Enrique Santos. Me compro. Pero en mi mente te lo digo. Y ahora prepárate para una muy buena clavada telefónica, presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Aló. Felicidades. Este año las Navidades llegaron temprano y tú puedes celebrarlo a mitad de precio. Para participar, marque el 1 ahora. Suscríbete al club Bypass el Pavo y recibe tu arbolito de Navidad a mitad de precio. Las bolas para el palo con 20% de descuento. Oiga, aló, Después del tono, simplemente diga su forma de pago. Se aceptan Visa, Mastercard, American Express, PayPal, Cash App. Caramba, pero ¿qué voy a estar pagando yo si yo no me he ganado nada? Si realmente, yo no he jugado nada. Felicidades. Usted ha indicado que se quiere suscribir al club Bypass el Pavo. Oiga. Aproveche y compre el palo hoy y le regalamos las bolas. Oiga, yo no me estoy suscribiendo nada, aló. Excelente. Soy yo. Felicidades. Por 5 pagos de $49.99 activas tu membresía ahora. Caramba, pero bueno, pues imagínate tú esto. Qué malo. Mira, dicen que me gané. Pero no entiendo, yo no he ganado. ¿Tú has jugado algo? Esto no es un juego, es una gran oferta. Marque el 1 para participar. Para cancelar, marque el 2. Usted ha indicado que quiere 2 suscripciones. ¡Felicidades! Caramba, no.
Aló. Felicidades, este año las navidades llegaron temprano y tú puedes celebrarlo a mitad de precio. Coño, ya le dije que no me llamen más, que no quiero hablar más. Usted ha indicado que quiere 17 membresías. Para confirmar, marque el 1. Quiero hablar con alguien, quiero que me pases a alguien. Quiero hablar con una operadora. Bypass el pavo, feliz Navidad. ¿En cómo lo puedo asistir? Ajá, que me están llamando, me están diciendo que me gané esto, me gané aquello, me gané... ¡Felicidades! Otro, no he concursado en nada. Wow, qué dichoso eres, yo nunca me he ganado nada. No. Muchas felicidades. No, chica, pero es que yo no me he ganado nada porque no he participado en nada. ¿Pero usted no acaba de decir que usted se ganó algo? Que me están diciendo desde allá, desde el otro lado de la línea, pero yo no estaba llamando para ninguna parte. ¿Qué se ganó? ¡Felicidades! No, pero es que no puede ser porque yo no he participado en nada, por lo tanto no me he ganado nada. Señor, si a usted no le interesa, simplemente cuelgue y automáticamente le cobrarán los 5 pagos de $49.99. ¿Qué? Va a ser deducido de su cuenta de teléfono. ¡Oh, no! ¡Aló! Sí, señor, se desconectó la línea, sí. Usted me da su dirección, le puedo... Coño, van a seguir con el mismo guanajo, por Dios. Van a seguir con la misma cuestión. No, no he participado en nada. El guanajo ya lo pasamos. Nos olvidamos del guanajo, bypass el guanajo y nos fuimos directamente al lechón. Deme simplemente una dirección donde enviarle las bolas, por favor. Bueno, las bolas las envías porque yo de verdad que sinceramente yo no he comprado bolas, en ninguna bola. La única le estamos regalando las bolas. Usted compró el arbolito de Navidad. Ahí le estamos regalando las bolas. 5 pagos de $49.99. Usted compra el palo y le regalamos las bolas. Imagínate tú, voy a gastar yo ese realero. No, si yo no lo tengo para gastar. Pero señor, no son las bolas, son un obsequio, un regalo. No, pero esto no es una... Pero por Dios, pero señor, pero no se ponga así. ¿Cuándo fue la última vez que usted le regalaron unas bolas? Bueno, imagínate, no, si las únicas bolas que tengo son las mías. Papi, te saluda Enrique Santos, esto es una clavada telefónica, es una broma. Dígame la dirección para enviarle las bolas. Ay, imagínate. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Enriquito. ¡Bravo! De la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique.